El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ordenar la deportación de hasta 500,000 de indocumentados en el primer año fiscal de su gobierno. Advierte en entrevista el presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, William A. Stock. El responsable de esta asociación señaló que la Casa Blanca se tendrá que conformar con esa cifra en este año fiscal, que acaba el próximo 30 de septiembre, por las limitaciones que tiene el sistema actual. A menos que el Congreso proporcione dinero adicional en la práctica, las autoridades realizarán de 450 a 500,000 expulsiones por año. Es todo lo que el sistema puede manejar, dice Stock. Aunque se quede en 500,000 este año, también superaría los números de su predecesor, Barack Obama, al que tildaron de deportador en jefe, por repatriar a cerca de 3.1 millones de personas en sus 8 años de mandato, para un promedio de 385,000 deportaciones anuales.